No sé, ni la ha visto. Pero te lo dije, esto sería muy complicado. Entonces encontraremos otra manera. ¿Y qué hay de nuevo contigo? Tu novia parecía muy decidida. ¿Ella encontró algo? Ella no es mi novia. Olvídalo. ¿Está bien? Hablaremos después. Nihan. ¡Ay, al fin es el desayuno más largo que pude haber visto en toda mi vida! ¿Ahora qué vienes a hacer aquí? Dime, ¿qué crees que haría Emir si te viera? Ese sería todo un problema. Debemos ser más cuidadosos. Está bien, ya lo sé. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo el desayuno? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Nada. Un desayuno normal. ¿Eso es todo? No. No fue todo. También bebimos té. ¿Te ocurre algo? Casi olvidas por qué estás aquí. Los celos están comiéndose tu cerebro. ¿Y eso te parece muy gracioso, Kemal? Sehir no encontró nada. Ah. Pero yo pude. ¿Qué es eso? ¿Estás lista? Te espero impacientemente. ¿Me mostrarás todos tus talentos? Confía en mí. No lo lamentarás. Si esto se solucionara escuchándolo una y otra vez, ya lo habría hecho. Lo oí un par de veces. Ya basta, qué mal. Espero. No es la primera vez que Emir está con una chica en un hotel. Y no me importan sus amoríos. Lo que nos interesa es saber dónde está la chica y qué está haciendo. Debemos encontrarla. Nihan, escucha. ¿Me mostrarás todos tus talentos? ¿Oíste eso? ¿Qué? Escucha. Es el sonido de un estadio. ¿Y luego? Nos estamos acercando. Buscaremos hoteles que estén cerca de un estadio. Si quieres, puedo ayudarte a simplificar eso, Kemal. Porque el número de hoteles a los cuales Emir iría no son más de 5. ¿Deprisa?